La fabricación del hierro y del acero ha sido uno de los soportes tradicionales de la economía del País Vasco en general y de Vizcaya en particular. Hasta el despegue de la moderna industria siderúrgica a mediados del siglo XIX, la producción se localizó desde la Edad Media en las ferrerías, primero en lo alto de los montes y después ladera abajo, junto al cauce de los ríos. Construida a principios del siglo XVI, el Pobal es la ferrería mejor conservada de las que han subsistido hasta nuestros días. Ochoa de Salazar, señor del castillo de Muñatones, encontró en este lugar recursos naturales óptimos para su nueva industria. Numerosos yacimientos de mineral de hierro, ricos bosques para obtener carbón y, sobre todo, un río lo suficientemente caudaloso, el Barbadún, para proporcionar la potencia necesaria con la que accionar la maquinaria de la instalación. Agua, en la presa donde se remansa el Barbadún, se inicia el proceso de transformación del mineral de hierro, que terminará 300 metros más allá, en la ferrería. Entre un punto y otro, el cauce de agua viaja a través del canal. Sobrepasa el primitivo palacete, después transformado en caserío, el molino anejo, y se embalsa al fin en la antepara, un amplio depósito de piedra sillería en cuyo fondo se han practicado dos agujeros o chimbos. Cuando estos se abren desde el interior de la ferrería, el agua se precipita al túnel hidráulico inferior. Aquí, en este angosto receptáculo abovedado y en parte semisubterráneo, se ubican las dos ruedas que ponen en marcha la maquinaria del ingenio Ferrón. De las reformas constructivas, la ferrería de El Pobal no ha diferido en esencia a lo largo de su historia de lo que hoy muestra a sus visitantes. Una construcción amplia, tipo caserío, con un tejado a doble vertiente dispuesta en forma rectangular. Su planta se divide, mediante un sólido muro cortafuegos, en dos crujías o mitades. En la primera se sitúan las carboneras, en la segunda el taller, que a su vez se subdivide en dos estancias de trabajo claramente diferenciadas por un tabique medianero. A un lado están los fuelles de piedra, al otro el horno y el martillo, que da forma al tocho de hierro. Del río en la antepara, la maquinaria en su punto y los ferrones, venidos del pasado, desmenuzadores, fundidores, aprestadores, cada uno en su lugar, el proceso está a punto de comenzar, de hecho ya ha comenzado. El fuego del horno ha sido ya encendido con carbón vegetal y el mineral de hierro previamente triturado va cogiendo temperatura. Pero de donde provendrá el mayor aliento del horno será del otro lado del tabique, de los dos fuelles de piedra, conectados al hogar mediante unos tubos por donde pasa el aire. Ahí se encuentra un ferrón, a punto ya de tirar de la cadena que iza, afuera, el tapón del chimbo y libera el agua que, al caer, acciona la primera de las ruedas de palas. Originariamente, el Pobal disponía de fuelles de cuero, que fueron sustituidos a mediados del siglo XIX por un original sistema de soplantes. Dos grandes cilindros en cuyo interior, sendas piezas circulares se desplazan alternativamente, a modo de émbolos, arriba y abajo, expulsando el aire hacia la tobera del horno bajo para alimentar el fuego.
Lentamente, tras 6 horas, el fuego está casi a punto de reducir el mineral de hierro a 1300 grados centígrados. El proceso es seguido de cerca por el administrador de la ferrería desde el Haunzolle, una especie de encajonada oficina. Los ferrones a su cargo trabajaban en turnos de día y de noche, y aunque bien alimentados, en condiciones extremadamente duras, entre gruesos muros que retenían el humo, el ruido y el calor, y en un ambiente oscuro y mal ventilado, con solo unos respiraderos en la fachada por los que salía el humo y entraban, de vez en cuando, algunos escasos rayos de luz. El proceso de reducción del mineral ha terminado. El resultado es una gran masa pastosa incandescente denominada agoa, de la que se obtendrá el tocho. Para ello ha sido puesta en marcha la otra rueda hidráulica, la que acciona el martillo, cuyo mazo, en el extremo, percute sobre la masa de hierro, que es apoyada en el yunque por el tirador. En las demostraciones de El Pobal enseñamos solo la última fase de este largo proceso, dando a una barra la forma y medidas deseadas. La pieza resultante está ya lista para su venta o para su posterior manufactura en Herramientas en la Fragua. Aunque muchas ferrerías disponían originariamente de fragua, ese no fue el caso de la de El Pobal, más que a partir del siglo XIX, en que sus dueños habilitaron para tal fin uno de los espacios destinados a carboneras. Esta nueva instalación estaba provista de varios fogones avivados manualmente mediante fuelles. Los oficiales encargados de ella fabricaban aquí todo tipo de herramientas, principalmente de uso agrícola y doméstico, y también para la minería: tenazas, herraduras, clavos, azadas, hachas, layas, hoces, llantas de carro, entre un amplio y variado catálogo. Aunque entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, la ferrería de El Pobal alcanzó su techo de producción, en torno a unos 50.000 kilos anuales, fue a mediados del XIX cuando se inició su irreversible decadencia. No obstante, su actividad se prolongaría durante más de 100 años, hasta 1965, en que sus últimos ferrones propietarios, la familia Pérez y Barrondo, la clausuraron definitivamente. Para entonces, hacía décadas que los hornos altos y la gigantesca siderurgia vizcaína convertían el mineral de hierro en avanzados diseños de acero.